Shalom, shalom y bienvenidos a la pregunta que se hizo, que había posteado por todos los medios de Facebook. ¿Se debe responder a una felicitación cuando una persona no judía le dice a otro judío o a otra persona Feliz Navidad, Merry Christmas? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esta pregunta? Obvio, hay muchas opiniones en las cuales algunos piensan eso es goyesha. Mucho le vas a felicitar a alguien diciéndole Feliz Navidad. Eso está en contra de apoyar lo que es la idea de un solo Dios. So, vamos a ver esta pregunta de nuevo porque toma de gran interés en esta nuestra relación entre nosotros, los judíos, y la humanidad en la cual vivimos en el medio de ellos. Si se debe de responder a una felicitación de Feliz Navidad o Merry Christmas. Obvio. Tenemos que ver lo que significa esa expresión y esa intención cuando la gente le felicita. Feliz Navidad. Obvio, en inglés es un poquito diferente porque es feliz reunión o misa del Cristo. O Merry Christmas es feliz misa de Cristo. Que en español es un poquito diferente porque es Feliz Navidad. Habla de la natividad. So, entonces, ¿qué es la intención de esta respuesta o esta felicitación cuando un cristiano dice, oye, Feliz Navidad? ¿Quién y qué se está celebrando en tal caso? Pues vamos a ir a esa pregunta primero porque eso llega a responder a muchas de las mal comprensiones, entendimientos que existen en cuanto aún el mundo judío, si se debe responder eso. De tal forma que hay muchos en el mundo ashkenazi que no refiere a Christmas como Christmas, sino usan la expresión Kratzmas. Lo que se llama una desviación del nombre, que yo creo en lo que yo he estudiado que es incorrecto. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar. Primeramente, la celebración que normalmente celebran en el mes de diciembre 25 está supuesto celebrar lo que es el nacimiento del niño Mesías o Cristo. La palabra Cristo, para aquellos que no saben, viene del griego Christos, que significa ungido. Y el movimiento cristiano tomó bajo de su tutela, se puede decir, de celebrar el nacimiento del niño que ellos dicen que es el Cristo. Jesús, Cristo, no es que un apellido y un nombre primero, sino que es un título. Pero de tal forma se ha hecho el nombre que se ha hecho como primer nombre y apellido, y este no es el apellido del el niño Jesús que supuestamente nació en un pesebre en Belén, okay, de padres judíos. Eso está claramente, está en la misma Biblia cristiana. Ahora vamos a repetir la pregunta. ¿Se debe responder a una felicitación cuando alguien le dice Feliz Navidad o Merry Christmas? Ahora, cuando le están diciendo esto, le están felicitando, porque están celebrando lo que es en su mente el nacimiento del Cristo, que en hebreo es Mashiach. Ahora, ¿cómo puede un judío que ha estudiado de ambos, llegar a rechazar el concepto de no estar feliz del hecho del concepto de que el mundo esté celebrando lo que para ellos es el nacimiento del Mesías? Piensa por un momento, porque el Rambam habla de eso, que una de las razones por las cuales Dios permitió el mundo cristiano divulgarse tan grandemente y diseminarse tan grande es porque en el plan divino Dios preparó para que pudieran divulgar este concepto del Mesías. Regresamos a este concepto. Aunque fue tergiversado, aunque el concepto fue cambiado por la iglesia, todavía la expresión misma, lo que es la raíz de lo que él significa, la expresión Feliz Navidad o Merry Christmas, es en sí algo que tiene y procede de lo que es el mismo judaísmo. No debemos de mirarlo en un nivel etimológico negativo, sino totalmente positivo, aunque esté traducido al idioma griego y luego al idioma latín, la expresión Cristo o Christmas o Feliz Navidad. Está hablando de lo que el mundo celebra como lo que es para ellos
el nacimiento de el ungido entre los judíos. No está tan malo la idea, pero tenemos que ir más allá que eso. El Salmo 34, verso 15, nos dice algo muy importante para todos los hebreos: apartaos del mal y hacer el bien, buscar la paz y perseguirla. Claramente el salmista nos da instrucción claramente que debemos de alejarnos de todo lo malo, eso incluye toda forma de idolatría, y hacer el bien, y buscar la paz y perseguirlo. Y aquí vamos a entrar en este concepto de que aún para poder mantener paz con el prójimo, con aún personas que no somos de la misma opinión, es importante que sigamos ese camino. En Proverbios capítulo 3, versos 17 y 18, dice: sus caminos, hablando de la Torá, son caminos dichosos, y todos sus senderos son de paz, de nuevo shalom. Es un árbol de vida para los que se afiertan a ella. Feliz es aquellos que se afiertan de ellas fuertemente. De nuevo vemos que hay una recompensa de paz para aquellos que siguen el camino de la paz, que siguen lo que es mantener la paz. Y de aquí vamos a ver lo que dice aún nuestros sabios, aún los sabios más modernos como el rabino Moshe Herzog y también el Moshe Feinstein, que fue que los judíos en la diáspora deberían regresar con el fin de regresar el saludo a personas que les saludan, como cuando te dicen Feliz Navidad. Deben lo que es saludar de nuevo Feliz Navidad, porque al fin y al cabo esto es para mantener paz entre judíos y gentiles, ¿verdad? Moshe Herzog, en su glosario del Shulchan Aruch, indica que si los judíos están celebrando, que si los no judíos están celebrando una fiesta como lo que es esta fiesta, hay que unirse a la celebración, no sea que por ella se crea tensiones, y tensiones entre judíos y gentiles son creados. So, aquí vemos el rabino Moshe Herzog diciendo también la misma cosa, que debemos de perseguir el camino de la paz aún en unirnos en la celebración de desearles a ellos una feliz Navidad. Y muchas veces muchos de nuestros propios compatriotas dicen: esto es goyesha, esta cosa gentil, hay que alejarse de eso, feo, 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 ¿me entiendes? Y no es este el consejo de los sabios. El Rambam en Mishnah Torah, capítulo 10, alajá 5, por la paz hay que preservarlo y proveerle aún a los pobres gentiles con comida, y no reprenderlos. En Gitín 61a y en el Tosafot de 61a también nos habla de nuevo de el mismo punto. Aún el Yordea se extiende y nos dicen en Yordea, en el Shulchan Aruch, el Bet Yosef, lo que es Yosef Karo, que vivió lo que es la Inquisición. Si alguien tenía razón de poder decir que no se debe decir ni siquiera Feliz Navidad o Feliz Nada, era Yosef Karo, que vivió durante la época de la persecución de los judíos en España. Y sin embargo, leemos que debemos de extender el saludo aún para mantener la paz, para que no se levante lo que es este tipo de conflicto entre judíos y no judíos. Eso se halla en Yoredea 148:7. Se debe de responder a una persona que le desea Feliz Navidad con Feliz Navidad. Y no solo eso, aún si usted sabe que la persona no es, por ejemplo, que es cristiana, debe de ir y salir de su camino para asegurar la paz en decirle a esa persona cristiana: oye, Feliz Navidad, que tenga un próspero año. Es decir, un deseo bueno para que sobreabunde la paz y perseguirlo. So, no debe de tener duda que si le saludan a ustedes los judíos y le dicen Feliz Navidad, lo correcto, lo moral y lo que es el camino de la paz es de responder
en buena altitud a esa persona con una sonrisa de Feliz Navidad, Merry Christmas. Y al hacer eso, usted está estableciendo paz en el mundo, créalo o no. Ahora, eso es aparte si creemos o no creemos si ese individuo judío, que según algunos existió en la historia, es en sí el Mesías o no. El hecho que el mundo ha abrazado el concepto de que él es, que un judío es Cristo, es Mesías, es ungido, es una idea que nos enseña el Rambam, que trae una revolución al mundo. En vez de mirar el vaso medio vacío, debemos en esta época de la Navidad desearle a todo el mundo cristiano, aún a mi amigo el padre Alberto, que ahora es anglicano, un feliz Navidad a él, a su comunidad y a todos los líderes cristianos que ven estos videos, que piensan que nosotros estamos aquí para un masacre de Cristo, lo opuesto, mi amigo. Estamos aquí para educar y enseñar al mundo, ese es nuestro deber. Pero el concepto de Cristo es un concepto que originó con nosotros los hebreos, los judíos, y salió de nosotros y luego fue cambiado. Si alguien deberíamos estudiar es el concepto original de quién es el Cristo y quién califica para ser Cristo. Obvio, para nosotros, con todo respeto y amor, nosotros no podemos aceptar que esa persona que, según la historia cristiana, no puede ser el Mesías porque no cumplió. Y para ver más videos sobre eso, vayan a mi página de YouTube, Raya Mister Caminos de Israel, y ahí yo le explico en detalle las evidencias muy claras. Pero recuérdense, eso no significa que no debemos decirle a ustedes Feliz Navidad a usted y toda su comunidad. Shalom.